A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Filipenses capítulo 1, versículo 27, solamente el principio donde dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Ahí nada más. Puede tomar su asiento. Mire que en esta pequeña frase que le acabo de leer, encontramos algo muy fuerte, algo poderoso, algo que nos va a revelar una verdad gloriosa. En otras palabras, hoy vamos prácticamente a darnos cuenta lo que es la realidad de la vida cristiana. Aquí ustedes, hermanos, y muchas personas que nos miran y nos escuchan a través de la televisión y de la radio, se van a dar cuenta lo que ustedes, les digo directamente, lo que ustedes reciben. Valórenlo, hermanos. Lo que vamos a descubrir hoy es más que si nos pasáramos toda una vida nada más orando. Alguien puede decir: hermano Rodríguez, pero la oración, ¿cómo si yo me paso la vida orando? ¿Cómo que va a ser mejor lo que vamos a aprender hoy? Es que la vida no es para orar nada más. Me refiero a irse a hincar allá a un lugar, o a decir: ese hermanito, esa hermanita está en la iglesia nada más orando. Nosotros hemos sido llamados a nacer de nuevo. Y toda persona que nace de nuevo tiene que crecer. Y el crecimiento es en la nueva vida, en la vida espiritual. Y eso es algo que muchos líderes no conocen. Por eso no lo enseñan. Por eso no hacen responsable al pueblo. Por eso el pueblo ignora y por eso el pueblo vive de la manera como mejor le parece. Si usted se fija, el apóstol Pablo está escribiendo a los cristianos en la ciudad de Filipos y les dice: quiero, ¿qué es lo que dice ahí? Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. Les dice: ustedes, los que han creído en Cristo, no es solamente creer en Cristo. Ustedes deben de ser responsables de su nueva vida. Yo le digo, ¿por qué razón cuando tenemos un niño ya de 5 o 6 años, los que somos responsables como padres, nos da por asignarles ciertas tareas? Hasta decirle: a ver, hijito, tráigame aquella cosita. Aunque usted se pueda levantar, pero busca que él sea útil para algo ya. A ver, hijito, todos esos juguetitos que tiró, porque como a eso del año, los 2 años, son buenos para tirar todo. Usted le pone los juguetitos en una caja y lo deja ahí 15 minutos y ya los sacó todos.
Pero el padre o la madre que es responsable inmediatamente lo busca enseñar también, no solamente a tirar, sino a recoger. Y poco a poco el niño va aprendiendo cómo debe comportarse en esa nueva vida que está comenzando. De otra manera, si no se le ponen ciertas responsabilidades, vamos a tener una carga en el hogar. Vamos a lavar un plato más. Vamos a reunir, a juntar las hojas de los árboles. Nosotros, cuando hay hijos que lo pueden hacer. El asunto es que los hijos tienen que tener responsabilidades para que se formen en su nueva vida. Y nosotros, hermanos, debemos de darnos cuenta que en la Biblia hay un orden para seguir. Y aquí el apóstol Pablo habla a aquellos que ya hemos nacido de nuevo. Y dice: solamente que quiero que se comporten como es digno del Evangelio. Cuando nosotros no somos responsables como padres, llegamos de visita a una casa y antes de entrar les decimos a los niños: y cuidado y vaya a andar brincando, y cuidado y vaya a hablar cuando estamos hablando, y cuidado con esto y con aquello y más allá. Eso quiere decir que eso hace en su casa y que no le hemos puesto un orden, porque si lo hubiéramos hecho no tendríamos que estarle diciendo nada. Aquí nos dice la palabra de Dios, y fíjese, hermano, hermana, que todo esto es importante. Le decía, esto es más que estar hincado orando. Pero ¿por qué, hermano Rodríguez? Porque todo tiene su tiempo. No le digo que orar no es bueno. Dicen por allá en mi tierra: orando y con el mazo dando. ¿Sí me está entendiendo? O sea, no solamente orar, hay que actuar. La fe sin acción no es fe. Tenemos fe para creer, y creemos y recibimos gratis la salvación. Pero cuando ya creemos, es lo que estamos viendo aquí. El mensaje en este día le he titulado: el segundo paso después de la fe. O sea, el paso que damos inmediatamente después que nosotros creemos en Cristo. Porque al creer en Cristo, nosotros nacemos de nuevo. Y al nacer de nuevo, es necesario saber cómo nos vamos a conducir en esta vida. Porque todos conocemos que hay que nacer de nuevo. Conocemos muchas escrituras. El Señor Jesús le dijo a Nicodemo: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. El apóstol Pablo les escribió a los cristianos en Corinto y les dijo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice: ya usted es una nueva criatura. Las cosas que usted hacía antes ya pasaron a la historia. Todas las cosas son hechas nuevas. Y acá, hermanos, el apóstol Pablo, haga de cuenta que nos está hablando tan pronto como nosotros abrimos los ojos en nuestra nueva vida. Y como que nos está dando las primeras lecciones a una niña. Me imagino yo a la hermanita Mota cuando tenía 4 años, con sus trencitas, una para acá y la otra para acá, y que la mamá le estaba enseñando a comportarse
le estaba enseñando cómo vivir su vida, esta nueva vida que tenía. Y haga de cuenta que el apóstol Pablo nos mira apenas comenzando a dar los primeros pasos y dice: nada más quiero que sepa cómo tiene que comportarse con su nueva vida. Fíjese bien, el apóstol Pablo era un hombre de Dios, y el hombre de Dios es responsable. Y aquí está diciéndole a la iglesia: yo no sé si hay iglesia aquí o no hay iglesia. Gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor con todo su corazón. Mire qué preciosa es la palabra de Dios. Y ahora sí usted me va a ir entendiendo que ser pastor no es nada más saber predicar. Porque una persona puede predicar todas las noches y ya toma de aquí, toma de allá y toma de más allá. Pero alimentar a una familia no cualquiera lo puede hacer. Cualquiera se puede enamorar y por ahí llenar de hijos al mundo, pero no cualquiera es padre, no cualquiera es madre. Dice aquí: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Esto quiere decir que haber creído en Cristo no es ser parte de cierta iglesia. Haber creído en Cristo es haber nacido de nuevo, haber nacido en la familia de Dios. Y como familia de Dios, nosotros tenemos un orden cómo debemos comportarnos. Y si nosotros aprendemos a comportarnos, vamos a ser personas que agrademos a Dios y vamos a ser personas útiles en esta tierra. ¿Qué es lo que nos decía el padre y la madre? Yo no sé en su caso, yo no sé en su hogar, pero en mi hogar, quien nos formó fue mi madre. Mi padre trabajaba y salía a las 4 de la mañana y llegaba ya muy tarde, él no tenía tiempo. Ay, pero mi madre era tremenda. Esa era especial. Y aquí, hermanos, miramos que dice el apóstol Pablo: ya están en el camino de Dios. Qué bueno, gloria a Dios. Nada más que quiero que ustedes sepan cómo tienen que comportarse en el camino de Dios. Quiero que sepan comportarse como es digno del evangelio. Quiero que no vayan a ser una vergüenza en este mundo, que se alíen con este mundo, que vivan conforme al mundo, sino que ya el Señor los sacó del mundo, ya los limpió, ya les dio la promesa de vida eterna. Él los va a cuidar en este mundo y Dios quiere hacer algo especial a través de ustedes en este mundo. Que no se ande blasfemando el evangelio por causa de nosotros. Y aquí, hermanos, tenemos algo muy especial en esta iglesia, porque nos congregamos todos los días. Todos los días nos vemos. Si estuviéramos en una ciudad pequeña donde solamente se pudiera manejar el vehículo los miércoles, los viernes y los domingos, pues habría menos choques. Pero si se maneja todos los días en ese pueblo o en esa ciudad, es más fácil que haya choques más frecuentemente. No sé si me explico. Los que nos congregamos todos los días, es más fácil que tengamos por ahí un choque. Hay que tener cuidado, ya que sabe que hay mucho tráfico, no se aloque, no maneje con toda libertad, vaya con mucho cuidado, porque por no tener cuidado muchos chocan y les va mal. Le voy a leer lo que dice la Biblia. Dios habla hoy. Me gustó esta Biblia
La Biblia Dios habla hoy, por ahí alguien la tiene también. Antes de empezar a leer este versículo 27 en la Biblia Dios habla hoy, tiene dos inscripciones para dar a conocer lo que se va a leer ahí. Y en una dice: deberes de los cristianos. Ah, tremendo. Entonces hay deberes en los cristianos. No es asunto nada más de ir a la iglesia. No es asunto nada más de que yo sepa cómo debo comportarme. No, es que acá no es asunto de cómo tú sabes. Por ejemplo, allá en México, la gente es la que determina cómo se va a manejar el vehículo. Y andan, hermanos, que usted tiene que tener cuidado hasta si va a pie, porque lo matan si no se cuida. Entra usted a Texas. Antes, bueno, yo conocí a los tejanos de acá del área de Dallas, de Fort Worth, donde está el hermano Francisco. Ahí era muy duro en los 80s, ¿verdad, Panchito? Era muy duro ahí. Si le decía a 25 millas, tenía que ir a 25. Si iba a 26, a 27, lo paraban y su ticket, vámonos. Unos hermanos se fueron de aquí para allá. Un ministro metió a sus niños a la escuela y en la primera semana le dieron una chicotiza a sus hijos. Así. Tenían un cinto ahí para darles a los muchachos que se portaban mal. ¿Y quién decía algo? Y viera qué bonito crecían los muchachos. Cuando usted entra de México a Texas en estos días, ya usted no puede entrar a otro carril si alguien viene. No lo dejan pasar. Y usted está ahí, no lo dejan pasar. Pero usted ve las caras de los choferes, puros mexicanos. No hemos aprendido, ya echaron a perder esa parte sur de Texas. Pero cuando entramos aquí a California, qué bonito se siente. Porque entra aquí a California y usted va a llegar a donde se cierra el carril y nada más pone su direccional y le dan el paso. Hay un orden bien bonito. Usted va llegando a un lugar y deja que entre el otro y lo dejan que entre usted. Muy bonito. Eso no se ve en Texas. En México, olvídese. ¿Por qué? Si hay un orden, porque no lo respetan, porque no les importa. Y nosotros acá tenemos un orden en el Señor. Nada de que el pastor ahí dice que hay que hacer esto, que es porque al pastor le gusta esto. No, Señor, es lo que dice la palabra de Dios para el que quiere ser cristiano. A mí no me trajeron a fuerzas al camino del Señor. A mí me predicaron la palabra de Dios. La palabra de Dios taladró mi corazón, hirió mi corazón. Me gocé que me hiriera el corazón. Me di cuenta que Dios me estaba reclamando. Me entregué a Él y acepté cualquier cosa que el Señor me estuviera diciendo que hiciera, voluntariamente. Miren, hermanos, lo que dice acá en la Biblia Dios habla hoy. Solo ese versículo, antes de empezar a leerlo, le digo, hay una inscripción negra y luego otra. En la primera dice: deberes de los cristianos. Como diciendo, vamos a aprender cómo debemos conducirnos los cristianos. Y la otra inscripción dice: vivir de acuerdo con el evangelio. Mire qué tremendo. La primera es deberes de los cristianos, responsabilidades de los cristianos. Nada que yo obedezco a Dios. No, 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 ahí está la palabra de Dios. Nada que a mí nada más no me diga nada. No, Señor, ¿cómo que no? ¿Qué le pasa? ¿O es o no es? Ahí dice, solamente se recuerda lo que leímos en la Biblia Reina Valera. Solamente que se comporten como es digno del evangelio. Quiero, dijo el apóstol Pablo, como diciéndole a sus hijos espirituales,
No quiero que vengan por ahí y me traigan quejas de ustedes. Es lo mismo que le dice la mamá a los hijos. Vaya a traerme el azúcar y no se vaya entreteniendo, porque ya va el muchacho queriendo sacar el trompo. Ya se sacó un puño de canicas porque en el camino puede encontrarse a quien ganarle. Y la mamá rápido le pone ahí la mano. Cuidadito. 5 minutos y ya lo quiero ver aquí. Hay que someternos a un orden. Aquí en esta Biblia dice deberes de los cristianos, responsabilidades de los cristianos. Luego la otra inscripción dice vivir de acuerdo con el evangelio. No como a ti te parezca. Por eso es que hay tantos pastores. Hermanos, cuando yo me convertí al Señor, en la mayoría de iglesias usted no podía ver al pastor a la cara, por si no sabía. No, no los podía ver a la cara. Tenía que acercarse a saludarles y con la mirada baja. Así de terrible. Y ellos encantados. Por eso es que tantos apodos ahí, que el reverendo y que no sé cuántas cosas, porque ellos se sienten grandes. Y cuando yo me convertí y empecé a hablarle a la gente y se me empezó a juntar la gente, el Señor me dijo: no te quiero ver sentado allá atrás, te quiero ver entre tus hermanos, quiero que recibas a la gente allá afuera. Y siempre los recibía yo allá. Uno debe de saber cómo el Señor le dice que lo haga. Si uno no lo hace, eso es otra cosa. Pero déjame decirte, hermano, hermana, con el tiempo todo se refleja. Si eres obediente a la palabra de Dios, se va a reflejar en ti mismo, en tu crecimiento, en tu bendición. Ahí se va a reflejar. De otra manera vamos a vivir una vida por ahí con puros problemas todo el tiempo. Ahora sí le voy a decir lo que dice en la Biblia. Dios habla hoy. Filipenses 1:27 dice: procuren que su manera de vivir esté de acuerdo con el evangelio de Cristo. Qué tremendo, ¿no? Ya veo al apóstol Pablo con su montón de muchachillos ahí, como ustedes y yo, que nos tienen fila todos ahí, niños y niñas. A ver, vengan para acá. Póngase usted ahí en ese lugar. Tome su lugar y escuche de parte de Dios lo que dice este hombre de Dios, como un padre a sus hijos. Procuren que su manera de vivir esté de acuerdo con el evangelio de Cristo. Como diciendo: no acepto opiniones, no acepto cambios. Ya ve que cuando, bueno, antes, hoy ya no, antes a uno nada más le decían algo una vez los papás y de ahí no volvían a repetirlo. Nadie podía decir: ¿y por qué yo? A mí se me ocurrió una vez y me creció la boca más. Todavía no acababa de decir y ya estaba sangrando. Y alguien puede decir: uy, qué tremenda su mamá. Gracias, mamá. Gracias, mamá. Gracias. Hoy no entienden a estos padres y es capaz que los meten a la cárcel. Pero la gente de antes criaba mejores hijos. Fíjese bien. Y no nos maltrataban, no se gozaban, no se alegraban en vernos sufrir, ¿no? Sabían cómo hacerlo y para mí era algo muy precioso. Entonces quedamos que aquí estamos descubriendo, les digo, el tema de hoy le he titulado el siguiente paso después de haber creído en Cristo. O sea, no es asunto nada más de creer en Cristo y acudir a la iglesia a cantarle al Señor.
y a oír la predicación. ¿Cuál predicación? La que sea. Una vez más le digo, no es la que sea. Si usted se fija, en estos días les he hablado de profecías que se van a cumplir. Pues esto que les estoy hablando es algo más fuerte todavía que la profecía. Porque alguien pueda decir, ¿cómo, hermano? ¿Cómo es algo más fuerte que la profecía? Porque yo le puedo dar la profecía, pero si usted no tiene un orden en su vida en Cristo Jesús, allá lo va a agarrar la profecía. Pero si le hablo y usted aprende responsabilidad de parte de Dios, y de pronto si usted no ha estado en un orden espiritual correcto y usted lo reconoce, porque hay que reconocerlo. Y decían por allá, le digo esto en una buena forma, estemos siempre dispuestos a abrir el oído y abrir el corazón. Porque muchas veces nosotros los cristianos que ya tenemos algunos días en el Señor, tendemos a creer que nosotros ya lo sabemos todo. Y como que ya nada nos puede venir a enseñar. Y seguimos así. Y allá en mi pueblo decían, sale más barato amansar un caballo que quitarle las mañas a uno que ha sido mañoso. ¿Sí me entiende? ¿Por qué decían eso las gentes? Porque usted agarra un animalito salvaje y lo toma, le hace ver la autoridad, o lo acaricia, o le habla bonito y lo convence, y de ahí lo hace a la manera que quiera. Lamentablemente, muchas veces, como le digo, nosotros, si no somos humildes, nadie se nos puede acercar, a los líderes menos. Alguien me decía en estos días, hermano Rodríguez, ¿por qué no me dice acerca de esto y esto y esto y esto? Porque voy a esperar a unos señores que vienen los sábados por ahí a andarle hablando a la gente de Dios que traen un portafolio aquí. Le digo, ¿para qué te entretienes? Mejor salte a buscar almas. Pero hermano, yo quiero hablar con ellos porque hay que discutir. Esos no vienen a aprender, no te engañes. Esos ya les lavaron la mente para enseñar, para llevarte cautivo. No los vas a enseñar. Vete mejor a alguien que no ha escuchado la palabra de Dios y vacíate ahí de lo que Dios te ha dado, y verás que al ratito tienes a la persona ahí para moverla como tú quieras. Esto le estoy diciendo para que nosotros, no importa el tiempo que tengamos, porque se siente tan bonito cuando ya tenemos tiempo y creemos que estamos formados, pero que reconocemos que descubrimos en la palabra de Dios y nos hacemos como niños, como dijo el Señor, y reconocemos aquello. Qué bonito se siente rendirle las coronas al Señor. Creer que ya sabemos, que ya estamos adultos, que ya tenemos mucho conocimiento. Y al final el apóstol Pablo lo hizo. El apóstol Pablo dijo, yo soy descendiente de Israel, de la tribu de Benjamín, me considero hebreo, como decimos en México, de hueso colorado. Yo fui circuncidado al octavo día, y empezó a decir todo lo que era. Y dijo, pero lo que era para mí algo especial, lo he hecho a un lado desde que Cristo vino a mi vida. Todo lo hice a un lado y tomé todo lo que Cristo puso delante de mí para que yo lo viviera. Dele un aplauso al Señor con todo su corazón. Aleluya. Miren, hermanos, pongamos atención en lo que estamos leyendo. Grábese esto. El apóstol Pablo dijo a los hermanos, a los cristianos, solamente que os comportéis como es digno del evangelio. El nuevo camino que vamos caminando, el nuevo camino que hemos escogido, tiene dignidad. Tiene la dignidad que le debemos dar a Dios. Es el nuevo camino, es el camino de los redimidos,
es el camino de aquellos que han querido dejar la vida antigua para vivir una nueva vida. Déjeme decirle que si no empezamos a practicar lo que Dios nos dice, terminamos en lo mismo que estábamos antes. Solo entramos por una puerta al cristianismo y salimos por la otra. No hay cosa más gloriosa que cuando entramos, nos hagan como a las gallinas que compran allá en los pueblos. Se compran gallinas nuevas y lo primero que hacen es que le agarran una ala y se le extienden así, y con la otra manita ya está la señora con las tijeras. Le corta las alas, no crea que le corta el bracito, no. Le corta las plumas, porque tiene unas plumas de este tamaño por ahí, las gallinas en las alas. Y le corta las plumas de las alas y ya no pueden volar, ya no pueden saltar el cerco ahí. Así es que, preciosos, preciosas, suelten la alita, porque el Señor va a cortar hoy. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Una vez más, debemos tomar en cuenta la seriedad del cristianismo. Aquí no importa a qué iglesia usted pertenezca, eso no tiene nada que ver. Que soy bautista, eso no importa. Que soy metodista, tampoco importa. Que soy de la Asamblea de Dios, tampoco. Que soy de la iglesia del cuerpo de Cristo como nosotros, tampoco importa. Dijo el apóstol Pablo: en Cristo Jesús, ni el que se circuncida, ni el que no se circuncida, sino el que nace de nuevo, la nueva criatura, la nueva vida que Dios nos ha dado. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Gloria a Dios. Venga conmigo y vamos a ver qué dice la palabra de Dios en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículos 1 en adelante. Hermano, hermana, Dios nos ha unido a Cristo Jesús. Dice la Biblia que Dios, como nosotros creemos que Cristo Jesús murió y resucitó, nosotros nos adueñamos de aquello. Dios nos permite recibir por la fe el sacrificio y creer en su resurrección. Y cuando nosotros recibimos por la fe el sacrificio y creemos que resucitó, en ese momento nos hace descubrir a Cristo, nos hace conocernos con Cristo. Y de ahí, hermano, hermana, de ahí ya Cristo comienza a vivir nuestra vida, y Cristo viene a ser como nuestro hermano mayor. Le voy a decir de qué manera. Yo tengo un hermano, el mayor, no es más que 6 años mayor que yo. Pero yo me recuerdo que él era el que me cargaba, me sacaba enredado en una cobija los días domingos a que me diera el sol debajo de unos árboles de durazno. Ahí estaba yo recibiendo el sol que apenas nacía, y me cargaba para donde quiera. Y al paso de los años, hasta el día de hoy, ahí está al otro lado de mi casita, ¿ya? Y en cuanto llego me busca y me abraza, y parece que ve a su hijo, porque me ayudó, porque yo crecí bajo su amparo. Porque antes el hijo mayor era el que le cargaban todo, era el que iba al molino, era el que le cargaban a los niños más chicos, era el que ayudaba a la mamá a lavar los platos, todo lo hacía el mayor o la mayor. Y yo veía a mi hermano como alguien especial. Él jugaba fútbol y yo lo veía y me emocionaba con mi hermano.
Después se hizo sastre. Mi hermano es una eminencia en eso de planchar. Un día, hermanos, no había dónde planchar. Y dijo: tú no te preocupes, yo te plancho tu ropa. Porque cuando yo iba a predicar, yo predicaba en cuatro iglesias los domingos y él era el que manejaba. Y había veces que había que planchar ropa y no había dónde. Se la ponía en la palma de la mano, no crea que tenía una mano de este tamaño. Así en su mano del tamaño mío, y ahí planchaba el pantalón y ahí planchaba la camisa. El asunto es que mi hermano se hizo sastre y de vivir en el pueblo, allá en el ranchito, se fue a estudiar sastrería y ya venía de un pueblo más grande. Y uy, lo veíamos nosotros como algo muy especial. Y venía y sacaba lo poquito que le daban y nos repartía las monedas. Estábamos encantados. Después de eso lo invitaron y se hizo enfermero. Y venía de enfermero hasta con su traje de allá de Guadalajara. Trabajaba en el Hospital Civil de Guadalajara y venía bien elegante, de blanco, ¿verdad? Parecía mosquita en leche, ¿verdad? El traje blanco, blanco, y él negro, negro. Pero venía bien elegante, bien precioso. Y yo me veía en mi hermano, hasta temblaba delante de él, ¿verdad? Me gozaba. Y venía y me abrazaba. Y yo quería estar ahí con mi hermano. Eso es lo que nosotros descubrimos acá. El apóstol Pablo como un hermano mayor. Nuestro Señor Jesús, la Biblia dice que es como nuestro hermano mayor, ya enfocándonos en esa manifestación en carne. Y nosotros debemos mirarnos en la palabra de Dios, de qué manera nos está enseñando el apóstol Pablo. Para mí, como les digo, hermanos, siempre les he dicho, a mí nadie me enseñó de los hermanos acá. Yo me convertí, no tuve un ministro, no tuve un pastor que me enseñara. Un pastor me habló la palabra, otro pastor me bautizó, pero ninguno de ellos me enseñó, porque a los 5 o 6 meses, de una manera u otra, ya me habían corrido de la iglesia. Uno me corrió de la iglesia porque no andaba bien con la doctrina. Yo le pregunté y cuando vi que andaba por otro lado, mejor lo dejé. Y otro me echó fuera de la iglesia porque era muy corajudo. Por cualquier cosa se enojaba, y un día de eso se enojó conmigo y me corrió de la iglesia. Nunca me corrieron por mal testimonio. El asunto es que no tuve quien me criara espiritualmente. No tuve quien me enseñara espiritualmente. Entonces yo le dije: Señor, ¿y ahora qué hago? ¿Dónde están tus siervos, Señor? No hay, Señor, me dijo. Sí hay. ¿Dónde, Señor? Lee la Biblia, hijo. Ahí está. Toma al apóstol Pablo como tu maestro. Y para mí fue mi maestro. Ahí está la palabra de Dios. Desde entonces aprendí todas estas cosas, que uno tiene que disciplinarse, que uno tiene que tener un orden, porque tenemos una nueva vida. Mire lo que dice acá. Le voy a leer en la Biblia traducción en lenguaje actual, porque me gustó más que la Biblia Reina Valera. En Primera de Corintios capítulo 2, versículo 1 en adelante. Aquí dice, en esa inscripción en letra negra, antes de empezar a leer el verso 1. Me gustó la versión traducción en lenguaje actual, porque dice: los planes secretos de Dios. Y dice acá en el verso 1: hermanos en Cristo, cuando fui a ustedes, estamos leyendo en el mismo, hermanos en Cristo, está hablando a la iglesia, cuando fui a ustedes para hablarles de los planes que Dios tenía en secreto, ahí que dice su Biblia, cuando fui a vosotros a anunciaros el testimonio de Dios. Deténgase ahí. Hermanos, hermanas, el apóstol Pablo está testificando de cuando fue a hablarles a los corintios
pero que no conocían al Señor, cuando vino a hablarles de Cristo. Comencemos por eso, porque le digo, muchas veces nosotros no buscamos fundamentarnos más espiritualmente porque no sabemos qué tenemos. Pero aquí Pablo claramente dice: yo no fui a llevarles otra religión. Cuando yo fui a llevarles el testimonio de Dios, lo que Dios tenía allá en lo más oculto, en lo más secreto. Porque esto que usted ha recibido y que yo he recibido, hermano, hermana, aún permanece en secreto para muchísima gente. De ahí habemos millones de cristianos, pero de los millones de cristianos, yo le aseguro que solo unos cuantos miles saben realmente lo que están viviendo. Porque esto que le estoy diciendo aquí, hermano, hermana, es muy difícil que alguien en primer lugar tenga el tiempo para decírselo. Porque como le digo, la mayoría de los que tienen más conocimiento de las cosas de Dios son los que menos aparecen para darnos la enseñanza. Por ahí como en el 96, una organización de las más reconocidas de aquí, de Estados Unidos, me mandó al secretario general de la organización y me dijo: hermano Rodríguez, imagínese, yo tenía 58 radios con las que trabajaba. Era un dineral lo que se pagaba. Y vinieron y me dijeron: hermano Rodríguez, vemos cómo Dios lo está usando, vemos cómo Dios le está abriendo camino, vemos cómo usted se está proyectando y necesita apoyo. Y me dijeron: hermano Rodríguez, le pagamos todos los programas que tiene y le pagamos todos los programas que quiera abrir, porque tienen dinero a lo bárbaro. Le pagamos todo lo que tiene, todo lo que quiere abrir. Nada más diga que pertenece a nuestra organización. Y les digo, hasta ahí vamos bien, la hacemos. Porque yo dije, con estos vamos a meternos por todo el mundo. Y ya me dijeron: hermano Rodríguez, nada más que usted va a tener que someterse a nosotros. Y ya le dije, ahí ya va a estar difícil la situación. Porque ¿por qué vienen ustedes a mí, que Dios me abre camino y que tengo tantas puertas abiertas y tantos campos para trabajar? Vienen a mí porque a ustedes no se los ha abierto el Señor. No me quieran a mí meter a una jaula cuando ando volando libre con todo mi corazón, con toda libertad, y Dios me está usando. Y ahí me van a estar escuchando. Y le dije, así no puedo moverme yo. Y les dije, eso no lo acepto, yo me quedo libre. Porque si no, en la primera reunión que ustedes hagan como mesa directiva, uno va a decir que sí lo haga y 25 van a decir que no. Y ya no se va a poder, porque si no se ponen de acuerdo, ya no se hace. Y les dije, no lo vamos a hacer así, pero les voy a poner otra condición. Por si se animan, ahí me avisan. Yo tengo que estar libre, si no, no les voy a abrir camino. ¿Cómo les voy a abrir? Ustedes me van a encerrar. Pero les dije, sí, me animo a trabajar con ustedes. ¡Ay, gloria a Dios, qué bueno! Pero ¿sabe qué? Quiero a todos los viejones esos que están en su ministerio. Y dice, hermano, ¿por qué les dice así a los obispos presidentes? ¿Por qué les dice así a los obispos de nuestra organización? Les digo, hermanos, ¿saben por qué quiero esos viejones acá? Porque esos tienen palabra, le digo, que ya están como los troncos viejos esos que hasta lama verde les sale por fuera.
tienen mucha palabra, tienen mucho conocimiento, tienen muchas experiencias. Quiero a todos esos viejones, le digo, para irnos al campo a trabajar y a irnos como soldados rasos, arrastrando el pecho, para ganar almas. Y yo le aseguro, le digo, que con todos esos viejos, le digo, hacemos estragos para el Señor. Y me dijeron, no, le podemos dar 10,000 ministros si quiere, de 10 a 15 años de experiencia, pero ellos no pueden hacer eso. Y yo les digo, ¿y qué corona tienen esos? Que son los que deberían de estar. Póngase a pensar usted en este momento. Lo que yo estoy haciendo ahorita, ¿a poco alguno de los hermanos de acá que me ayuda no lo puede hacer? Y tiene razón, porque son años más de caminar con el Señor. Entonces, ¿cuándo le puedo servir yo más? ¿Hace 30 años atrás o ahorita, como para que crezca espiritualmente? Ahí está. Imagínese con unos 500 así, con mucho conocimiento, y que nos humillemos al Señor. ¿Cuánto se puede lograr? Con esto le quiero decir, mi hermano, mi hermana, una vez más, hay un orden. Si usted descubre ese orden y se ciña a ese orden, usted va a hacer algo especial, porque desde hoy va a descubrir que esto era algo que usted no lo había visto de esa manera. Mire lo que dice aquí. Mire qué preciosa es la palabra de Dios. Dice ahí en Primera de Corintios capítulo 2, antes de empezar a leer, los planes secretos de Dios. Fíjese. Y dice, hermanos en Cristo, cuando fui a ustedes, les está diciendo a los corintios, hermanos en Cristo, cuando fui a ustedes para hablarles de los planes que Dios tenía en secreto, ahí, hermanos, si yo estuviera solo, ya no sigo. Si yo estoy solo en la noche en mi casa y leo eso, ya no sigo. ¿Por qué, hermano? Porque mira lo que está diciendo: que lo que tenemos no es otra religión, que lo que tú estás haciendo aquí no estás siguiendo a Rafael Rodríguez, las ideas de Rafael Rodríguez. Dice, cuando fui, está hablando el apóstol Pablo, cuando fui a ustedes a compartirles los secretos que Dios tenía acá en él, nada más. Era un secreto, y es un secreto para millones de gente que no ha creído en Cristo. No se les ha revelado ese secreto. Y por eso yo les digo, hermanos, hermanas, por favor, cuando yo les diga, hermano, ayúdeme, si tiene $5, mándemelos para abrir otro programa o para abrir una radio. ¿Por qué, hermano Rodríguez? Porque les vamos a estar llevando el secreto de Dios, el que está escondido en Dios. Les vamos a llevar a aquellos que están en la oscuridad espiritual. Les vamos a llevar ese secreto que les sea revelado. Dice, hermanos, cuando fui a ustedes a darles a conocer el secreto que Dios tenía ahí adentro. Piensa en esto, hermana. Piensa en esto, hermano. Tú estás aquí recibiendo la revelación de el secreto que estaba solo en el corazón de Dios. Por eso le digo, si yo estoy solo ahí, me detengo y paro una hora o dos horas para estar llorando. ¿Por qué, hermano Rodríguez? Porque ¿quién soy yo para que Dios me haya escogido y para que se me haya revelado el misterio que estaba solamente en el corazón de Dios? Ese es el cristianismo, la revelación del misterio de Dios, del secreto que estaba en el corazón de Dios. Ay, Pablito, cómo te escogió el Señor
y cómo te usó. Dijo Pablo: hermanos en Cristo, cuando fui a ustedes para hablarles de los planes que Dios tenía en secreto, no lo hice con palabras difíciles ni traté de impresionarlos. O sea, Pablo buscaba tener mucho cuidado en no querer mezclar lo de él si se trataba de Dios. Lo que menos pueda poner de mí para darle paso a todo lo que Dios quiera depositar en el corazón de los hermanos. Pobres de aquellos predicadores que les encanta que los adulen, que les encanta que la gente los tenga en un lugar especial y que al rato los encuentran y dicen: ay, hermano, qué sabiduría. Gloria a Dios, aleluya, aleluya, qué tremendo. Hermano, Pablo es un ejemplo para nosotros. Y ya no digamos Pablo, el mismo Señor Jesús. El mismo Señor Jesús, la humildad, la sencillez del Señor Jesús. ¿De dónde tenemos material para agarrarnos nosotros y para presentarnos de otra manera? ¿Dónde? Por eso aquí nosotros nos damos cuenta. Mira, hermano, mira, hermana, lo que sigue diciendo en el versículo 2. Primero dice: yo no les hablé y lo hice con palabras difíciles ni traté de impresionarlos. Verso 2: al contrario, decidí hablarles solo de Cristo y principalmente de su muerte en la cruz. Grábate esto, hermano. Grábate esto, hermano. Háblale a alguien: hermano Rodríguez, yo no sé hablar. Habla lo que has oído de Cristo Jesús. Cómo Cristo Jesús, siendo el santo de los santos, fue apresado, fue aprehendido como un ladrón, y cómo lo llevaron de un lado a otro, cómo lo escupieron, cómo lo abofetearon, cómo se burlaron de él, cómo lo coronaron de espinas y tanta cosa que le hicieron. Eso háblales a la gente y diles que fue el amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado en sacrificio a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, pero tenga la vida eterna. Pablo dice: yo vine a ustedes, los corintios, dice, y solo sentí del Espíritu hablarles nada más de Cristo y Cristo crucificado, el sacrificio de Cristo, solo del sacrificio de Cristo, el sacrificio de Cristo. No quise ponerle otras cosas de mí, solo el sacrificio de Cristo, lo que dice la palabra de Dios. Y parece que Pablo dice: y yo hablándoles del sacrificio de Cristo y del sacrificio de Cristo y viendo cómo cambiaban. Yo hablándoles del sacrificio de Cristo y viendo cómo recibían bendición. Yo hablándoles del sacrificio de Cristo y viendo cómo se multiplicaba la gente en la iglesia. Yo hablándoles del sacrificio de Cristo, yo buscando hablarles más del sacrificio de Cristo que de lo que yo había aprendido en el instituto bíblico, y veía yo la obra del Señor. ¡Qué tremendo! Imagínate cómo se formó la iglesia en Corinto. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? No andaba repartiendo bicicletas, no andaba haciendo otra cosa. Vino y les habló del sacrificio de Cristo, y ahí se formó la iglesia. ¿Sobre qué se formó la iglesia en Corinto? Sobre el conocimiento de Cristo Jesús, que murió por los pecadores. Se fundó sobre el conocimiento que Cristo murió y que con su muerte venció al pecado. La iglesia en Corinto se fundó con el conocimiento del Cristo que murió en el sacrificio para vencer a Satanás. Casi nada. Ahí se fundó la iglesia en Corinto.
Mira, hermano, mira qué precioso. Dice en el verso 2: al contrario, decidí hablarle solo de Cristo y principalmente de su muerte en la cruz. Verso 3: cuando me acerqué para enseñarles y anunciarles el mensaje, me sentía poco importante. Como diciendo, yo sentía que no importaba nada. No busqué presentarme a ustedes como alguien muy especial, como el apóstol Pablo. Cuando me acerqué para enseñarles y anunciarles el mensaje, me sentía poco importante y temblaba de miedo. ¿Por qué temblaba de miedo? Porque tenía temor que pudiera, en lugar de edificarlos, dañarlos, que pudiera afectarles. Fíjese, hermano, hermana, el apóstol Pablo dijo: y ni mis palabras ni mi predicación fueron, fíjese bien, o sea, no usé ni mis palabras, traté con mucho cuidado, tenía miedo a hablar delante de ustedes porque temía confundirlos. Dice: delante de ustedes anduve con temor y temblor, no quería ni hablar de lo mío o por mí. Yo solo quería hablarles de las cosas de Dios, solo de las cosas de Dios, porque tenía temor de pronto hacerlos dudar, de pronto ofenderlos, de pronto humillarlos. Fíjese bien, y si usted se fija, nosotros andamos para arriba y para abajo como si nada. Hablamos cualquier cosa y cuando menos acordamos, le estorbamos a alguien. Y de pronto alguien ya no aparece en la iglesia. ¿Y qué pasaría? ¿Y qué pasaría? Cuando pasan los meses, me doy cuenta. No, pues fíjese que fulanito de tal, por ahí le vio una falla y lo agarró. Y pas, 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 pas. Y ya no volvió. ¡Ay, Dios! Cuidado, hermanos, con eso. Porque Pablo tuvo mucho cuidado en que el pueblo de Corinto fuera edificado, no destruido. Dice así en el verso 4: no fui a ustedes como un sabelotodo, ni usé palabras elegantes, solo dejé que el Espíritu de Dios mostrara su poder y los convenciera. Y así ustedes creyeron en Dios, no por medio de la sabiduría humana, sino por el poder de Dios. Mire qué tremendo. Lo que es amar a Dios, lo que es tener temor de Dios, tener a una persona cualquiera que ésta sea y buscar de alguna manera ser conductos para que Dios, no nosotros, Dios a través de nosotros sea de bendición para esa persona. Y eso tenemos que hacer hasta el último día. Hemos sido llamados de parte de Dios, hemos sido escogidos de parte de Dios para ser instrumentos en sus manos. Por eso dice Pablo: cuando yo vine a ustedes a traerles el testimonio de Dios, fíjense bien, el testimonio de Dios, lo que es Dios, lo que hizo Dios, lo que quiere Dios para ustedes. Qué tremendo. Primera de Corintios, habíamos leído del verso 1 al verso 5. Ahora leamos del verso 6 hacia el verso 7. Esto es cuando el apóstol Pablo fue a la ciudad de Corinto a evangelizar, vamos a decir así, hablar de la palabra de Dios. Mire lo que dice ahí del verso 6 en adelante. ¿Qué hay ahí antes de empezar a leer en la Biblia Reina Valera? Oiga, la revelación por el Espíritu de Dios. Una vez más, hermano, hermana, lea lo que dice ahí. La revelación por el Espíritu de Dios.
lo que está haciendo el que tradujo la Sagrada Escritura de los originales es poner ahí una notita. Y dice: vas a estar descubriendo aquí acerca de la revelación. ¿De qué? Por el Espíritu. La revelación por el Espíritu. Dice así, del verso 6 en adelante. En la Biblia que yo le voy a leer, que es la Biblia traducción en lenguaje actual, dice: Dios da a conocer sus planes. Y dice el verso 6: cuando hablamos con los que ya entienden mejor el mensaje de Dios, hablamos con sabiduría. Oiga esto, hermano, hermana. Dese cuenta que aquí se trata de crecer en el conocimiento. Pero no en el conocimiento secular, en el conocimiento humano, sino en tener más y más revelación espiritual, más revelación de Dios. Esta es la vida cristiana, hermanos. Y yo creo que nunca les había tocado esto así detalladamente. Y esto es, hermanos, dice: sin embargo, cuando hablamos con los que ya entienden mejor el mensaje, ahí en su Biblia, Reina Valera dice algo, otras palabras. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que ya han alcanzado madurez. Fíjese bien, hermanos, hermanas, por favor, pongan atención. Aquí no se trata de pasar toda una vida como sea. Aquí se trata de nacer de nuevo, de darnos cuenta que tenemos que crecer espiritualmente. Y el apóstol Pablo dice: con algunos que ya han crecido, hablamos sabiduría. Y no crea que sabiduría mundana o sabiduría secular, sabiduría espiritual. Y eso está tremendo, porque está diciendo el apóstol Pablo: no es asunto nada más de nacer de nuevo. Hay que ser dirigidos por el Espíritu Santo. Por eso dice Pablo: yo no quise poner nada de mí. Yo busqué ponerles como fundamento al Espíritu Santo, para que la obra en ustedes no fuera producto del hombre, sino que fuera producto del Espíritu Santo. Los fundamenté en el Espíritu Santo para que de ahí comenzaran a crecer en el Espíritu Santo. Y dice Pablo: con los que ya están con algún tiempo en el Señor, hablamos cosas espirituales. ¡Ay, Señor! Y dice aquí algo más. Mira, hermano, ponte a pensar. Esto suena raro posiblemente para muchos, pero dice: pero no empleamos, o sea, dice, entre los que ya están más creciditos, entre los que entienden mejor el mensaje, hablamos con sabiduría. Pero no empleamos la sabiduría humana como la emplea la gente y los gobernantes de este mundo. El poder que ellos tienen, los de este mundo, está condenado a desaparecer. Verso 7: nosotros enseñamos el mensaje con palabras inteligentes que vienen de Dios. Ese mensaje habla de los planes que Dios tenía en secreto desde antes de crear el mundo, y que Él quiso manifestarnos para que podamos compartir su gloria. Mire qué tremendo. Dice el apóstol Pablo: Dios quiso escogerlos a ustedes. No los escogió porque eran sabios. Escogió de todo el Señor. Saulo no era un ignorante, era un hombre estudiado. Pero dice: el Señor nos escoge y
el que habla la palabra, esto es importante. Yo sé que aquí hay hermanos que les gusta hablar la palabra. Cuando hablen la palabra, traten de pedirle a Dios que les dé sabiduría espiritual para fundamentar a esa gente en lo espiritual, para que esa gente nazca de nuevo, pero del Espíritu Santo, y de ahí que vayan creciendo en el conocimiento de las cosas espirituales. Aquí dice la palabra de Dios, ponga mucha atención, porque esto es bien importante. Esta es la nueva vida que usted y yo tenemos. Dice así el verso 7: nosotros enseñamos el mensaje con palabras inteligentes que vienen de Dios. Ese mensaje habla de los planes que Dios tenía en secreto desde antes de crear el mundo, y que Él quiso manifestarnos para que podamos compartir su gloria. El apóstol Pedro, todavía lo vamos a ver, dice que cuando nosotros creemos en Cristo, recibimos la naturaleza divina. O sea que Dios nos une a Cristo. Y por allá en Primera de Corintios, ahí donde estamos, en Primera de Corintios, busque el verso, el capítulo 1, versículo 30, a ver qué dice. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30. Oiga, mas por Él estáis vosotros en Cristo. Oiga, ahí me detengo. Por Dios estamos nosotros en Cristo. ¿Cuántos están en Cristo? Una vez más, ¿cuántos están en Cristo? ¿Se da cuenta, hermano, hermana, de la riqueza de las cartas apostólicas? Estas cartas de los apóstoles, ¿se da cuenta de la riqueza? Es instrucción, es revelación para nuestro crecimiento espiritual. Miren lo que dice Primera de Corintios 1:30. Por Dios estás tú en Cristo. Quiere decir, cuando Dios puso su mirada en ti, dijo el Señor: esta persona me gusta, y la trajo a Él, la acercó a Él, hermana Inesita, y te unió a Cristo. Porque le gustaste tú, porque le gusté yo, dijo: quiero a estos dos para acá. Y nos dio la libertad de creer en Cristo, porque hay millones de personas que tú les hablas y hasta te maltratan. O que tú les hablas y no quieren creer, o te los dejan ahí medianoche y se duermen a los 10 minutos, no te aguanta nada. ¿Por qué? Porque no tienen esa gracia de Dios. La gracia de Dios no se ha derramado en ellos. Dice la palabra de Dios por allá en Zacarías 12. Dice Dios: derramaré espíritu de gracia y de oración sobre Israel, y me verán, me descubrirán y llorarán. Qué tremendo. Esto es revelación de parte de Dios. El Señor te escogió, te acercó a Él. No querías nada, estabas ocupado, estabas ocupada, no quisiste al principio, te volvió a llamar, al fin te trajo, te unió a Cristo. Por eso dice Pablo: por Dios ustedes están en Cristo, unidos a Cristo, son uno con Cristo. ¿Y qué dice enseguida? El cual nos ha sido. Cuando dice el cual, ¿a quién se refiere? A Cristo. Por Dios estás en Cristo, el cual, Cristo, nos ha sido, o ha sido para nosotros, ¿qué? Sabiduría. Oiga ahí, oiga. Por eso cuando dice, cuando yo voy a ustedes, busco a los que ya tienen un poquito de más conocimiento y hablamos sabiduría. ¿Cómo aprendemos la sabiduría? Simplemente entrégate a Cristo con todo tu corazón. Reconoce lo que Él está en ti.
no hables, ten temor de Dios como Pablo, que no quería hablar a menos que el Espíritu Santo lo hiciera hablar. Uno se queda sorprendido cuando se deja guiar por el Espíritu Santo. Yo conocí a un hombre que era terrible y yo le trabajaba a ese hombre. Yo hacía jardinería y arreglaba árboles, y cada año me llamaba ese hombre para hacer árboles, para arreglar los árboles. Cada año se arreglan esos árboles. Y yo traía a un señor que no sabía leer, al hermano Cristóbal Briones, era el que me ayudaba. Y de mí no se dejaba acercar el hombre, pero veía a aquel señor y lo veía muy calladito, muy tranquilito, y comenzó a convivir con él. Y un día lo sorprendí al hermano Cristóbal, que no sabía leer, que tenía al hombre aquel, hermanos, pero si no lo dejaba respirar. Y Biblia de aquí, la Biblia dice esto, y la Biblia dice acá, y la Biblia dice allá. Y cualquiera diría: ¿y este señor de dónde sacó las palabras? ¿Cómo de dónde? Pues él estaba unido a Cristo. Y dice el apóstol Pablo: cuando tú te unes a Cristo, Cristo es tu sabiduría. Deja que Cristo hable, deja que Cristo obre, y Él siempre va a hacer algo correcto. Fíjate bien lo que te voy a decir. Yo hacía un ayuno todos los sábados, recién convertido. Hacía un ayuno todos los sábados porque me abrieron lugar en la casa de la familia de la mujer que cuidaba a nuestros niños. La mujer que cuidaba a nuestros niños era la hermana del hermano Reyes, o cómo se llamaba, hermano Cecilio Reyes, la hermana de él. Ella trabajaba con nosotros y los sábados la llevaba a su casa porque había que llevarla el fin de semana. Y allá había un hombre, no menciono nombre de organizaciones muy conocida, pero no vale la pena dar nombres. Pero había uno que era hermano de la esposa del señor de la casa y era líder de una organización. Y empecé yo a hablarles de Cristo a esas personas. Y ese hombre se dio cuenta y dijo: un día voy a agarrar a ese cristianito, dice, y verán cómo lo voy a poner. Y lo más tremendo es que como yo les daba estudios a esa familia por medio de la señora que nos ayudaba, pues inmediatamente la señora me dijo: ah, mi hermano también es el ministro de tal organización. Ah, qué bueno, dije yo, gloria a Dios, para darle por su lado. Pero ya dijo que un día de estos lo va a agarrar a usted, y que ay Dios. Y créame que me dio un miedo tremendo. Y ya los sábados no quería ir yo a llevar a la señora, ya dije, me va a agarrar ahí. Estaba recién convertido. Y por fin un día llegué, y llegué con una playerita cortita así nada más a llevarlo, y ahí estaba el hombre. Y ya entregué a la señora, y sale la esposa del hermano, del dueño de la casa, y dice: qué bueno que vino, aquí está mi hermano y quiere hablar con usted. Y yo, créame que yo quería correr. No, 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 señora, pues mire cómo vengo. No, 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 no importa, véngase, usted no se preocupe. No, pero me da pena. Si no, usted véngase. No me dejó ir. Fíjese bien. Pero cosa curiosa, cuando usted busca a Dios, Dios hace cosas grandes. La noche anterior yo había tenido un sueño, y en la noche oí la voz de Dios que me dijo: lee el capítulo 7 de Marcos. Y yo me quedé, dije, será mi imaginación, y quise quedarme dormido, y Dios me volvió a hablar audiblemente: lee el capítulo 7 de Marcos. Y yo dije: no, no puede ser que sea Dios que me esté hablando. Y me quise quedar otra vez, y me dijo: lee el capítulo 7 de Marcos. Y me levanto,
Y empecé a leer el capítulo 7 de Marcos. Un día que usted pueda lo leer. Total que al siguiente día, que este hombre estaba ahí y que quiso que me quedara, pues me quedé. Le dije: es que no traigo ni Biblia. No, no se preocupe, aquí le prestamos una. Ay, hermanos, pues ya me senté ahí, ¿verdad? Como pollito comprado. Me quedé ahí. Y empezó el hombre, hermano. Sí, pero era un ministro hecho y derecho. Me traía por un lado y por otro de la Biblia. ¿Yo qué hacía? Y créame, comenzaba yo en los caminos de Dios. Me sentí atrapado, me sentí que estaba dejándome avergonzado ese hombre. Todo estaba, pero así barría conmigo. Y en eso yo dije: Señor, ¿qué hago? Y en eso me dice, ya después de mucho rato que me había trapeado ahí, me dijo el Señor: pues lee el capítulo 7 de Marcos. ¡Ay, Señor!, dije yo, por algo ha de ser. Y es que aquel hombre me estaba diciendo: ustedes comen carne de cerdo y están inmundos. Y por ahí habla acerca de la carne de cerdo. Y hermanos, le dije yo: abra el capítulo 7 de Marcos, pero con una energía. Y hermanos, empezó a leer, y a medida que iba leyendo empezó a temblar. Y dije: ¿y eso? Terminó de leer y se paró y me dijo: ¿sabe qué? No tengo nada más que decirle. Ahí está mi familia, es suya. Así nada más. ¿Qué hizo el Señor? Yo no sé. Pero, hermanos, el Señor respondió por mí. Yo no usé mi sabiduría, porque Cristo es nuestra sabiduría. Y Dios, hermano, te saca adelante de cualquier situación. No importa que apenas empieces en el Señor, tú encomiéndate a Dios, ponte en las manos de Dios, habla con temor de Dios, y Dios se va a glorificar. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, ya se me pasó el tiempo. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios.